suplente Jeringo el Chico. Dando temazos como... ¿Dónde está ahí? ¿Por qué no lo tengo? Año del Señor. Asentamiento humano, etapa 4, San Martín de Porres. A la mierda, Cajamarca. Espacio blanco. Saca los prohibidos. Con Taylor Swift. Taylor Swift. La miércoles, ¿cuándo va a ser lo de Cajamarca? Necesito ir, ¿eh? Entonces me dijo, a ver tu rifle. ¡Qué bonito! Así que fue a sacar mi cartilla y estudiar en escuela militar. Creo que al final te dan un rifle. Todo por ti, mi princesa. Te amo. ¡Qué bonito! Me preocupaba. ¿Qué le pasó a ese? Ese es un perrito con alergia, ¿no? Pobrecito. A lo picó una víbora. Puta, pobrecito. Mira esa carita. ¿Cómo se nota en los ojos que está triste el perrito? Pobrecito. And I can carefully drop in the poor little gummy bear. No. Oh, no. Ah. Aplicaron la string trap. Eso no entendí. Puta madre, pobrecito, weón. And my little gummy bear. Lo carbonizan, weón. Solicitudes raras en InDrive. Perú Lima. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ok, no tengo más de 20. Me dejo tocar a cambio. Pucha madre, por 80 céntimos, ¿ah? ¿Eh? Una manoseada. ¿Qué es esto? ¡A la miércoles! ¿Hasta dónde se va esto? O sea, esto es fuera de la ciudad ya, literalmente. Voy a tomar mi universidad. Necesito que me ayudes a quemar llantas. Tengo máscaras. ¿Qué es esto? Llevo una persona fallecida, por eso pago precio. 60 lucas, ¿cuánto va? Bueno, convengamos que está bien cerca, ¿eh? O sea, 60 soles. Esta carrera, la verdad, es que está cara. Schizophrenic update. What? No, update de Minecraft. El esquizofren. No, yo pensé que ya estaba hace tiempo. Yo lo tengo hace tiempo, ¿eh? Noobs recién le actualizó, ¿eh? Misios en InDrive. Reales misios. Hace un rato eran un poco raros. Ahora son misios. A ver, desde acá son 2 kilómetros, ¿ok? Serposto más valle. 18 soles, estamos Chihuahua, pipipi. Igual 2 kilómetros no es tanto, ¿ah? ¿Eh? O no, son 17 kilómetros o me estoy hueveando. No mames. No, como suerte que no calculo, güey. No tengo dinero. Pago con 2 paquetes de 480 gramos cada uno de detergente Ariel. Puta madre, no mames. Este sí es real, real no tengo plata. Ten cuidado en esta ruta, todavía le pone, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dice? Punto de entrega. ¡A la miércoles! Desde acá, acá, después acá, después acá, después acá. Por 1, 2, 3, 4, 5 parada por 20 soles. Pago con yape. 5 personas. Se van desde acá. Son 54 minutos de viaje, más de 20 kilómetros por 20 soles. No, una hora. A ver, desde acá son 10 minutos, 3 kilómetros. Ah, no, acá son, desde acá es 22 kilómetros, 20 soles. Somos 4 adultos y un niño especial. Bueno, hay que especificar, está bien. De nuevo, amigo, pues este creo que lo he puesto de nuevo, ¿no? Es el mismo. Nos sacamos la puta madre y si te gano, no te pago, habla. Lee, por favor, déjame manejar, tengo que practicar para mi examen de manejo. Te invito una para no entrar solo. ¿Qué cosa? ¿Dónde se ha ido? Supongo que será a una discoteca o algo. Dice, te invito una para no entrar solo. Carrera ida y vuelta. Ah, seguramente era Cucard. Ah, la sirenita. Ya leí, weón. Un lugar, pues no, de diversión. Mira, ¿qué es esto? Tuvieron que censurar. ¿Qué mierda, weón? Masajes tántricos más anual incluido. O sea, entiendo, ¿no? Que ya, de repente trabajo de muchas personas, pero ¿por qué InDrive? ¿No? Pues qué necesidad de poner ahí su publicidad en InDrive, weón. Lunas oscuras que no quiero que se enteren que estuve en el Perú. A la mierda, ¿quién sale este de men? Puta, encima tiene una hora de viaje, weón. 34 kilómetros, 30 soles, amigo, la gente paga así. Cuando voy al mecánico, yo, el dueño del auto. A ver. Ese pez, parece bien imbécil ese pez. Muy buenos días. Y que vivan los hombres. Oye, papá, me duele mucho la cabeza y el estómago. ¿Sabes qué me puedo tomar? Me siento muy mal. Bajé de baja. Traje tamales de raja con queso como te gustan. Antes de que se los chinguen. ¿Viste lo que te escribí? Ok. Le llegó al pincho. Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por existir. Los papás. Valen demasiado. Nunca más le pido a mi abuela que me grabe de nuevo.
Hola, mierda. ¡Ay! Eso yo. Esta mujer hizo famoso a su papá con un solo TikTok. Publicó un video en el que decía: mi papá duró 14 años escribiendo un libro. Él trabajaba a tiempo completo y sus hijos se convirtieron en su prioridad. Aún así, encontró tiempo para seguir escribiéndolo. Él está feliz, aunque las ventas no han sido muy buenas. Me encantaría que lograra vender más, pero él no sabe lo que es TikTok. Lo que no esperaba es que el video consiguiera más de 50 millones de reproducciones. ¡A la concha! Y el libro se convirtiera en un bestseller. Sin saberlo, logró que su papá cumpliera era su sueño de ser un escritor exitoso y con la mierda, el poder de las redes. Déjame en los comentarios qué sueño te gustaría cumplir. Esta mujer. Bueno, tres rubias con. No mames, en Navidad. ¿Qué cosa? En Navidad las mujeres pedían perdón a sus esposos por errores cometidos durante el año. A la mierda, no dejemos que se pierdan las buenas costumbres. De rodillas, concha. Estos chicos de aquí estaban de botellón, pasándoselo bien, y de la nada, pues mojan a este oficial. Y mirad lo que les acabó pasando. Estaban ahí de chulitos. ¿Qué miras? No sé qué. Y mirad lo que pasó. Siguen echando el agua. Mirad. Todo acto tiene su consecuencia. Se lo llevaron. Más huevón. No mames, qué piola esto. Humificador de Gatling. No se mamaron para hacer esto. Momo, reacciona a algo. Ahí está, ahí reaccioné a tu comentario de mierda. Más mal. ¿Quién inventó este meme? Ay, papá, bailaste. ¿Sabe bailar, viejo? ¿Sabe bailar o no? No sé. Efecto Agustín. No se les olvide. Este domingo 19. Es ridículo. Ah, ya lo vimos ya. Para que ustedes vean con sus ojos cómo funciona un verdadero sistema electoral. Más cínico ese concha de su madre. Yo mirando el debate para saber a quién ir a votar después. Ni sí ni no. ¿Por qué tenés que condicionar mis respuestas? Yo pongo las condiciones que se me cantan las pelotas. Bueno, o sea, digamos, entonces te pregunto yo, ¿por sí o por sí? ¿Te gusta que te rompan el orto? No, bueno, ahí ya te estás zarpando un poquito, Javier. No, decime, del 9 al 10, ¿qué tanto te gusta la poronga? A tu vieja, es la que le gusta la poronga. No, el real debate. Los hombres, no los tibios como vos. Y ayer en la cama no me dijo lo mismo. Sí, a ver, ¿y qué te dijo? Que tenés... Yo mirando por el sí, debate mí, para... El real debate, menos mal que ya ganó Milei, güey. Primera paja. No tiene sentido, güey. Me acuerdo el día de que la paja yo me enamoré. Mi padre me vio sonriendo, me dijo que ya me pajeé. Le hice otra paja y le dije que la de pajear me la sé. Más amigas como Mouse. El manual de Dead. El manual... Ahí, claro, existe el manual de Dead, ¿no? Y después el manual... El manual es el real manual.